dugulako, pentsatu dugu, onena zela, datu batzuen bidez, ba, gaur goizean entzun duzuen guztia, ba, nolabait indartzeko, ez? Hemos empezado, pues, por daros algunos datos para reforzar un poco, pues, todo lo que habéis oído a la mañana sobre la formación profesional. Pues ahí, como veis, el primer dato es el tema de matriculación, como la trayectoria de estos años ha sido ir aumentando el número de alumnos. Lo que veis ahí en verde es la esperanza que tenemos de seguir aumentando y seguir creciendo en este sentido. Creo que hoy a la mañana, a través del viceconsejero, los datos que se usaron son importantes para tener en cuenta que necesitamos seguir formando a más alumnos en un futuro para poder afrontar el tema del empleo. Pues bueno, pues ahí veis un poco la trayectoria. Estamos hablando que nuestra esperanza es llegar a los 40.000 alumnos, ¿no? En este momento, pues, hemos pasado ya a los 30.000, estamos en los 34, 35, no sé el dato exacto ahora, pero bueno, ahí veis un poco la trayectoria, ¿no? El segundo dato que nos parece importante es ver un poco cómo se dividen los alumnos desde la secundaria, ¿no? Cómo se dan a bachiller o a formación profesional, y que veáis un poco las diferencias que hay. Para grado medio, es decir, de DBH, ya veis ahí los datos, pues el 82% de los alumnos se van al bachiller y el 18% pues se van a la formación profesional. Puede parecer más o menos lógico en una situación normal. Pero luego, ahí de bachiller a universidad, pues bueno, vamos igualando números, pero supuestamente, con los datos que hemos visto esta mañana, pues tendríamos que ir aumentando, ¿no? Esas cifras, esa comparación de ir a la universidad y de hacer la formación profesional. Lo que veis aquí ya es comparativamente con los datos que tenemos tanto del MEC como de la Unión Europea. Hay una figura por ahí que suele ser bastante significativa, que igual la tenemos que haber puesto, es en cuanto a titulaciones, en cuanto a niveles de titulaciones, dónde debería de estar colocada. Espero que hoy el consejero os ha dicho un poco esos datos de necesidades en las empresas, de niveles de cualificación. Pues en el País Vasco en este momento tenemos la parte de titulación media estrecha, la titulación alta bastante ancha y la titulación o sin titulación también bastante ancha, ¿no? Es una figura un poco el tema de, ¿cómo se llama? Entonces la idea futura a 2020 sería, pues, engordar la parte central, ¿no? Es decir, que la base sea muy pequeñita, con muy poca gente, con el mínimo que nos hablábamos del 7% de gente con ninguna titulación, engordar la parte central de titulación media, lo que habilita, digamos, para el empleo que en este momento se prevé que se va a necesitar, y pues, no sé si reducir o mantener la parte alta, ¿no? La cualificación alta. Entonces, bueno, pues aquí veis un poco los datos comparativos. Evidentemente, comparando con España, los resultados son muy satisfactorios. Estamos más cercanos a las previsiones de la Unión Europea que el resto del Estado. Bueno, visto los arreglos, queríamos poner como izenburu moduan ahora agertzen dana, hori se agertzen dana. El desempleo juvenil es proporcional a la eficacia de la formación profesional, porque, bueno, pues nos parece acertado, vamos a decir, ¿no? Es decir, bueno, no es un indicador causa-efecto directo, pero ¿por qué no decir, ¿no?, que cuanto más eficaz o menos eficaz sea la formación profesional, así será el desempleo de todo tipo, pero también en especial el juvenil, ¿no? El de los jóvenes. Bueno, nosotros aquí en Euskadi entendemos que nuestro sistema de formación profesional, como ya, bueno, pues ya conocéis o ya han ido diciendo el viceconsejero Jorge, es bueno. Tenemos mucho margen de mejora, tenemos mucho margen de mejora. Pensamos que tenemos un sistema bueno y que, bueno, en alguna medida el paro, el índice de paro en los jóvenes, pues es menor, es todavía alto, es bastante más alto de lo que quisiéramos, pero bueno, pero en cualquier caso, menor que en otros territorios. Los índices de inserción laboral, que también muchas veces decimos así de de una manera más o menos rápida, en momentos de crisis tener unas inserciones laborales de 65-70% en unos, no sé, en 3-4 meses al finalizar los estudios,
es un dato que, hombre, pues tendríamos que darle la importancia que realmente tiene, ¿no? Como aparece ahí, en los momentos de vacas gordas estábamos en pleno empleo, pero en los momentos de vacas muy, muy, muy delgadas nos movíamos en 65-70. Con lo cual, eso significa que, bueno, en el escenario más desfavorable nos movemos en unos índices de inserción laboral pues muy buenos comparando con, en fin, con lo que sea, ¿no? Creo que merece la pena pararse ahí. Otro dato, otro flash también, porque estamos en plan flashes. La gente que viene de la universidad a hacer, sobre, hacer ciclos de grado superior, estamos entre el 10 y el 15% de los alumnos que están matriculados en un ciclo superior, el 10-15% vienen de la universidad. No sé cómo calificarlo, si bueno, mediano, regular, depende del punto de vista, ¿no? Nosotros encantados de atenderles y de tratar de, porque la mayoría de ellos la razón más relevante es porque quieren buscar, bueno, quieren encontrar un puesto de trabajo ya, ¿no? Y bueno, pues se identifican puesto de trabajo con formación profesional, vamos, es una identificación positiva y que pues, estamos encantados de. Y luego, dos cositas rápidas. Una, ya se ha dicho, pero parece que no queremos tampoco desde el sistema de formación profesional poner el foco en los ciclos superiores, ¿no? En la educación superior. Recordemos que los ciclos formativos de grado superior es formación superior, ¿no? Hay un, decía antes Jorge, al principio de la mañana, que el 70% de, bueno, pues de los puestos de trabajo que se prevén para el 2020, bueno, estamos en el 15, en el 16, 17, 18, van a requerir de técnicos cualificados. Uno de los grandes retos también que tenemos en Euskadi como sistema de formación profesional son los técnicos, es decir, el ciclo formativo de grado medio. Esa, entre comillas, gran desconocida del ciclo formativo de grado medio y de prestigiar el ciclo formativo de grado medio como una de las de los itinerarios o una de las soluciones más importantes para, entre comillas, también bueno, pues en reconducir a un montón de alumnos que tenemos en la formación profesional básica y en otras etapas pues de ese pelo de, en fin, de singularidad, ¿no? Porque las empresas, una empresa estándar, cualquier empresa, da igual que sea del sector industrial o del sector servicios, el grueso de su plantilla está formado por técnicos, debería estar formado por técnicos. Prestigiémosla. Hay un dato que también la hemos puesto que dice que el 40% de los titulados universitarios trabaja 6 años después en un puesto inferior a su nivel de estudios. También otra frase, pues un poco pues para la reflexión. Bueno, hau da lanbide heziketatik eskaintzen duen guztia. Hor dauz guztira hogeita sei familia, ez? Lanbide familia, hogeita sei guztira. Eta bakoitzak bere barruan dekoz, pues, herri mailako zikloak, goi mailako zikloak, biderkatzen bozu egitxe gara bera, bider bost egiten bozu, ba guztira, bueno, hogeita sei bider bost. Pio bat ziklo. Bueno, hau da lanbide, Euskadiko lanbide heziketak eskaintzen duena. Bueno, orain mailan ikusten duzuen ez dela elkarte guztiak eta bueno, ba, zuek behintzak ezagutzeko suposatzen dugu gero lurraldez lurralde DBH-ko eta batxilergoko orientatzaileekin egingo ditugula gure aurkezpenak, eskaintza, zuzena, eta bar, ez, baina behitzat aurkegia ezagutzeko. Bon, ba, ni Jose Ignacio Hernández naiz, haiz izearen dendakaria, eta mila esker arretagatik, eta, bueno, bakarrik esatea hori, oso pozik daudela lan egiteagatik gure lankideekin. Da Nikolas Agartazu ikaslan Gipuzkoaren lehendakaria, Jesus Lozada ikaslan Bizkaiaren lehendakaria, Kepa Ibainez ikaslan Arabako lehendakaria, eta Julen Elgeta Etelgo lehendakaria. Elkarrekin lan egiten ikus dezakezuenez, no solo una foto para la pose, tenemos especialidades que hay modelos y que dicen eso de que tenemos la paz en el mundo, pero la verdad es que trabajamos de verdad juntos y bien. Bueno,
guztira, egun da iru zentro gutxi gora bera, dago representatuta. Jose Ignacio ezaten duen bezala, talde lana egiten dugula. Lanbide heziketako talde lana egiten dugula. Naiz eta publikoak izan, naiz eta konzeptatuak izan, edo privatuak izan, gauza askotarako elkarrekin lan egiten dugu, eta hori da mezua ere, ez? Estrategia gaurko jardunaldia nolabait ados egon garela ba, zuei lanbide heziketako garrantzia transmititzeko ados egon garela ere ba, lanbide heziketako APP oin, teknologia berriekin ere ari gara lanean eta APP berria plazarituko dugu eskaintza guztiekin ba, zuek ere nolabait errespatzeko biara, ez? Ez, eta bukatzeko, ez dakit, bueno, pare bat ideia, bebai, hori, kepak esan dauena, gitxu gara bera eta ondo gogoratzeko edo memorizatzeko zenbatuetan ez dakizugu, ez dakigu gure artean zenbat ikastetxe garen guztia. Baina, egun gara. Egun nahi duzan dau kepak, zenbat ikastetxe, egun. Eta beste azkeneko bideiak, azken aurrekoa, pues bueno, badakizuela, baina bueno, ikastetxe bakoitzak eta, bueno, ba, urtero, antolatzen daula nire ateirekiak, hori jardunaldiak, eta, bueno, pues apostar a disposición en ese sentido, es decir, en cada centro, en cada asociación, pues bueno, pues entendemos que puertas abiertas y más que puertas, ventanas y de todo tipo abierto a cualquier consideración que tengáis relacionado con la formación profesional. Y bueno, terminar también con una cosita que en su momento salió entre nosotros y es que tampoco pensamos que o queremos dar esa sensación de que cuanto más arriba más éxito, es decir, cuanto más arriba en no sé, en las etapas educativas, ¿no? Es decir, al final parece como que o quien acaba la universidad es tiene el mayor éxito de todos y quien no acaba la universidad, pues no sé si vamos a considerarlo como exitosa su carrera, pero tener en cuenta que los alumnos de bueno, nuestros alumnos, la ciudadanía, los jóvenes y tal, pues bueno, pues hay de todo tipo, ¿no? Una persona para un alumno concreto, una formación profesional es un éxito. Para otro tipo de alumnos, hacer un ciclo medio es un éxito. Para otro tipo, hacer un ciclo superior es un éxito. Y para otro tipo de alumnos, estar en la universidad es un éxito. Aquí los objetivos son personales, los objetivos son familiares, hay de todo tipo, lo conocéis perfectamente. Pero no queremos transmitir ese mensaje simplemente de por ir a más éxito. El éxito lo pone cada persona y nosotros al final estamos para atender a todos los objetivos personales que haya y tratamos a cada uno de ellos pues, de integrarlos, de ayudarlos a que encuentren un buen puesto de trabajo y al final pues que alcancen también sus objetivos tanto personales como profesionales. Bueno, gustatuko litzaidake niri zerbait esatea. Ez, gehien bat eskerrak emanez, ba, azkenean, lanbidezik eta ordezkatzen dugun, elkarte guztien izenean etortzeagatik. Beraz, guretzako oso importantea zen lanbidezik eta ezagutzea, gutxienez ezagutzea, eta gero, esanez, hemen gaudela, edozer gauzetarako, argitzeko edozer gauza, elkarlanean jarraitzeko, osea que hori da gure helburua. Espero dut, ikusi duzuen guztia, zerbaitetarako baliogarria izango dela. Eta bueno, hori ikusi azaldu dizkizuen datu guztiak, beraz gure aldetik, azkenean hemen ETL, AIC, ikaslan, hemen gaude. Azkenean guk horrela esan dugu behin baino gehiotan ez gea kompetentzia, azkenean gure elkarlana oso garrantzia handikoa da, eta guk egiten dugu horrela, elkarlan bat lanbide heziketa bultzatzea, eta hor, goizean, denok entzun dugu, erronka guztiak betea izateko, beraz, gure aldetik eskerrak eman nahi dizkiot.
Barkatu ja atzerapena eta nik uste ja ezte gehia hontze ingo, bakarrik eskerrak eman, zuei tortzeratik eta atoratzen guztie, induten lan lan gatik, eta baita ere ezten lehizte lan eta izekoek. Eta uste ja, berandu da, nahiko atzeratu beha, eta bueno, eskerrik asko eta bat dituten enpresa hau dituten.